Desde 1907 se celebra en la pequeña isla de Man, situada entre Irlanda y Reino Unido, una de las carreras de motos más exigentes, extremas y peligrosas del mundo, sumando este año 100 ediciones. El trazado, de unos 60 kilómetros de largo, recorre las carreteras y pueblos de la isla. Los pilotos se enfrentan a más de 200 curvas, quitamiedos, bordillos, saltos, a una velocidad media que supera los 200 kilómetros por hora y puntas de más de 320. Se pone la piel de gallina cada vez que pasan. Ya estoy en la pista, bueno, trazado entre carreteras y pueblos. Es como antiguamente fue Le Mans, Nürburgring, la Targa Florio, y es el único trazado que queda de este tipo en el mundo hoy en día. ¿Y qué se encuentra en el público? Afición, adrenalina, emoción y muchas historias, como la de Conor Cummins, que pone cafés todo el año y nunca falta a esta cita anual. Corro en el TT de la isla de Man, el TT más famoso del mundo, cada año. Tiene su origen hace mucho tiempo y creo que es la mejor prueba para motos de carretera. ¿Sabes? El hombre y la máquina en el trazado más exigente del mundo. Pero no es el único. Aquí cada piloto tiene su peculiar historia detrás, como Forrest Dunn, que se pasa la vida sobre el mar trabajando en una plataforma petrolífera y es un habitual de esta carrera, donde viene a competir con una Honda privada. 25. Tenía 25 cuando corrí mi primera carrera en la isla de Man. Ahora, a punto de cumplir los 31, voy a correr mi cuarto TT. Es más una prueba conmigo mismo que contra los demás. No tengo que ganar necesariamente, pero me gustaría ser recordado como un buen piloto sobre la moto. Creo que ese sería el objetivo final. La carrera es contrarreloj y aunque sigan pasando coches por la línea de salida es porque es una carretera abierta. En unos minutos las cerrarán y empezarán a salir de uno en uno y cada 10 segundos más o menos. Gana el que mejor tiempo saque al completar las vueltas, que depende de cada categoría. En total hay 6, desde motos prácticamente de serie con algunas modificaciones por temas de seguridad hasta las brutales superbikes de 200 caballos. Y una categoría reciente llamada 0TT, en la que compiten equipos con motos 100% eléctricas. Cuando empezamos este proyecto hace 8 años, había muchas dudas sobre si alguien podría dar una vuelta al trazado de la isla de Man a una media de 100 millas por hora y tener suficiente batería para hacerlo. Pasamos de 99 millas por hora a casi 122. Así que lo que decimos es que las motos eléctricas están aquí para quedarse y el futuro es eléctrico. La gestión, logística y ejecución de todo este evento tiene que ser milimétrica para que todo salga según lo programado y que la seguridad tanto de pilotos como público sea máxima. No debe ser tarea fácil. Tenemos 6 motos aquí, 3 por piloto para cada categoría. Tenemos 4 mecánicos que montan y dan servicio a esas motos. Además, 2 ingenieros para las suspensiones. Seguramente gastaremos unos 50 neumáticos, cambios de aceite, 2 motores. Si hablamos de soporte técnico y piezas, probablemente podríamos construir 3 motos nuevas si se necesitara. Es el trazado más largo del mundo y además mezcla carreteras y zonas urbanas. Aceras, semáforos, farolas, cabinas telefónicas, pasos de cebra. La concentración de los pilotos ha de ser máxima. Aquí, el mínimo error se paga muy caro. Desde la salida intento pilotar lo más cerca del 100% que puedo y así durante las 2 horas de carrera. Cada curva, cada vuelta. Pasamos por la misma parte del asfalto, las mismas referencias como árboles, líneas, señales. Nunca miras lo que tienes delante. Miras por delante de lo que haces. Tienes que predecir lo que está por venir. Hay tramos en los que el viento y la velocidad son tan elevados que no oyes la moto. Antes de las curvas no sientes la moto. Tienes que mirar el indicador de marcha para saber en cuál vas. Espectacular. La intensidad, la adrenalina, la emoción. No me extraña que esta carrera enganche tanto a pilotos como a aficionados. Es verdad que hay que venir aquí, vivirlo en primera persona y conocer algunas de las historias que hay detrás para entenderlo. Máximo respeto a toda esta gente. Nosotros hemos venido desde Shanghái, sí. He venido 31 veces en los últimos 32 años. Esta es mi primera vez aquí. Llegué a la isla hace 10 años. He sido comisario desde entonces en el TT.